Bienvenidos, administradores y administradoras, a este nuevo video titulado Capital Humano versus Talento Humano, que algunas personas tienen dificultad en diferenciar el uno con el otro, el cual es importante definirlo cada uno para ver las diferencias. Es más, mencionaremos primero el concepto de recursos humanos, que es fundamental para estos dos conceptos mencionados anteriormente. Así que, iniciemos con el video. Damos inicio con el concepto que estamos familiarizados, recursos humanos, que se originó en el área de la economía política y ciencias sociales, donde se utilizaba para identificar a uno de los tres factores de producción, también conocido como trabajo, tierra y capital. Pero surge en la década de 1920 en reacción al enfoque de eficiencia. Además, los psicólogos y expertos en empleo iniciaron el movimiento de recursos humanos, que comenzó a ver a los trabajadores en términos de su psicología y adecuación a la organización, más que como partes intercambiables. Este movimiento creció a lo largo del siglo XX, poniendo cada día mayor énfasis en cómo el liderazgo, la cohesión, jugaban un papel importante en el éxito de la organización. El recurso humano generalmente se refiere a las personas empleadas en una empresa u organización. Es sinónimo de personal. Cuando se habla en plural, recursos humanos suele referirse al área de la administración que se ocupa de gerenciar al personal de las empresas. Esto incluye en contratar, desarrollar, adiestrar y despedir, entre otras funciones. En pocas palabras, definiéndolo, que son las personas que ingresan, permanecen y participan dentro de la organización, sea cual sea el nivel jerárquico o su función. Estos recursos humanos se distribuyen en niveles distintos. Entre ellos mencionamos el nivel institucional de la organización, nivel intermedio y nivel operacional. Pero no vamos a entrar más en detalle. Lo que queremos decir de este concepto es que ha cambiado a medida del tiempo, ya que la palabra recursos humanos en la organización se refiere más a lo material, algo pasivo, algo inerte o sin vida propio que simplemente ayuda a los procesos de la organización, en términos de materias primas, por decirlo de esta manera, como solo máquinas, equipos, entre otros. Es por ello que hoy en día se prefieren llamar capital humano. Pero, ¿qué es capital humano? Las empresas dependen en absoluto de la capacidad y el talento de sus empleados, que son clave para que la compañía logre el éxito. Muchas veces se dice que una empresa es tan buena como buenos sean sus empleados, y por eso los departamentos de recursos humanos o desarrollo humano ponen mucha atención en la selección, gestión y optimización del personal, es decir, es el capital de gente, talento y competencias. Estas personas que conforman la empresa constituyen el capital humano, que puede valer, por decirlo así, más o menos en la medida en que contengan talentos y competencias capaces de agregar valor a la organización, hacerla más ágil y competitiva. Entonces, ya sabiendo los recursos humanos, capital humano, ¿qué es talento humano? Es la combinación de las características o cualidades de una persona que implican una serie de conocimientos y compromisos que se identifican con la definición del talento humano. En otras palabras, se trata de la capacidad de las personas de comprender de manera inteligente la manera de resolver un determinado problema mediante una serie de habilidades, destrezas y experiencias. Ahora bien, sabiendo estos conceptos, ¿cómo diferenciar el uno con el otro? El cual diremos su concepto más específico y en el ámbito de utilización. Cuando hablamos de recursos humanos, se emplea el término para catalogar al personal o sistema que se encarga de ubicar, seleccionar, contratar, capacitar y emplear a los trabajadores. En el ámbito, se utiliza ampliamente en las empresas, pero es un término que se utiliza menos a medida que pasa el tiempo. Capital humano es el conjunto de talento humano dispuesto para realizar una labor en una organización o equipo. También es un factor que mide la calidad y productividad de los trabajadores de un país o región. En el ámbito de utilización, es un término que se utiliza frecuentemente en el ámbito económico, más que a nivel empresarial. Y por último, el talento humano.
que se refiere a las capacidades del ser humano para realizar actividades específicas. En muchas empresas del mundo se utiliza talento humano en lugar de recursos humanos para designar al mismo conjunto de trabajadores que laboran en una empresa y al departamento que la gestiona. En el ámbito de utilización, que este término se ha ido ganando terreno en las grandes empresas, dado que la alta necesidad de conseguir talento para las empresas crece día a día, que por eso prefieren utilizar este término. Y con esto finalizamos con los conceptos del capital humano, recursos humanos y talento humano. Si te gustó este video, dale like y comparte. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Se quedaron mudos. ¿Será que no me escucharon o se fueron a dormir? Sí, profe. Bueno, les pregunté que qué les pareció el video. ¿Qué van a fortalecer, talento humano o recursos humanos? Talento humano. Talento humano, tenemos que formarnos, ¿verdad? Abraham, ¿estás por ahí? Tenemos que formarnos, acuérdense lo que les dije en las clases pasadas del trimestre pasado. Le decía a Berta, tenemos que llenarnos de actividades, llenarnos de herramientas que nos permitan fortalecernos. Me decía Berta, yo soy youtuber, yo estoy trabajando por mí porque yo estoy tomando capacitaciones que me brinden herramientas tecnológicas para un futuro. Yo poder decir, yo conozco todas las herramientas tecnológicas y tengo bases fundamentales que justifican que yo realmente me estoy capacitando. Entonces tenemos que capacitarnos, tenemos que crear ese talento humano. Abraham, por otra parte, estábamos hablando de que pues nosotros tenemos que fortalecernos tomando cursos, crear en nosotros personas productivas. Y saben que yo siempre hablo del talento humano basándome en esto, porque ustedes ya son personas que están saliendo al mercado laboral. Y nosotros en el mercado laboral necesitamos personas que sean versátiles. Y les voy a leer un poquito de una situación, bueno, no es una situación, de un libro que yo estoy leyendo y que me parece que sería un buen libro para ustedes. El libro se llama El toque de Midas y está escrito por un señor que se llama, nada más les voy a leer un fragmento antes de iniciar todo. Este libro está escrito por el señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Y no habla de política, por si acaso creen que vamos a hablar de política. No habla de política, habla, pues yo lo veo de parte de recursos humanos, y también te habla sobre un elemento importante que eres tú mismo. O sea, tú, créate tú mismo, como si fueras una marca, como si tú estuvieras creando Coca-Cola. Coca-Cola no nació así por así, pero ¿qué resulta? Que Coca-Cola hoy día vende más por la marca, o es más importante por la marca que por realmente el producto que tiene. Y yo les voy a leer esto que dice que, ¿eres un Rolex genuino o un Rolex pirata? Cuando te compares con un Rolex, me pregunto, decía el padre rico, la semana pasada en Hong Kong, contesté con mucho orgullo, ¿y es un Rolex genuino? Y él decía, bueno, sí, es real. La cara de él mostraba una sonrisa burlona y el padre rico, sujeto a mi muñeca, acercó el reloj a la cara para verlo mejor. ¿Y cuánto te costó? Él respondió, en un buen precio, y nuevamente me pregunta, ¿cuánto te costó? $5. Él contestó tartamudeando y le respondieron, es pirata. Eso pensé, dijo el padre rico en voz baja. Nos quedamos un largo rato en silencio y me di cuenta de lo que estaba reflexionando. ¿Y por qué compraste un Rolex pirata? Me preguntó finalmente. ¿Por qué no compraste uno genuino? Porque son muy caros,
¿Sabes que los piratas hacen copias baratas de un reloj costoso por el precio? Porque la gente lo quiere más barato, contestó. Pero Padre Rico negó con la cabeza y continuó. ¿Sabes cuánto cuesta la marca Rolex? Él contesta que no. ¿Sabes qué representa la marca Rolex? Representa el éxito, le dije. Significa que llegaste a alcanzar la cima, al menos, y esto representa para mí. Por eso compré un Rolex pirata, quería verme más exitoso. Y te dice que un reloj pirata te hace sentirte exitoso, me cuestionó el padre rico. El mismo tiempo que miraba, me miraba directamente a los ojos. ¿Quieres ser exitoso? Algún día tendré un Rolex genuino. Vuelve a intentarlo, agregó con una sonrisa. Lo que te dice a ti que eres falso, porque solo alguien que no es genuino utiliza un producto de este tipo. Eso representa un Rolex pirata. Pero el Rolex verdadero cuesta demasiado dinero, contesté en tono de protesta. Yo solo quería usar un Rolex, pero no tenía ganas de gastar demasiado dinero por un reloj. Por eso compré uno de $5. ¿Quién se va a dar cuenta? Tú, contestó. Tú te das cuenta, en el fondo conoces muy bien el valor de las marcas Rolex, sabes lo que significa y por qué estás dispuesto a engañarte a ti mismo en un producto pirata. No estoy de acuerdo. Nadie se puede dar cuenta, lo sé, inspeccioné el reloj antes de comprarlo y se ve real. Pero tú sabes que no lo es, dijo con aire severo. Tal vez creas que te estás engañando casi todo el mundo, pero faltas tú. Lo importante es que tú tienes que decir, acércate a ti mismo y en este momento lo estás diciendo. Soy pobre, no tengo éxito y no puedo darme el lujo de comprarme un Rolex genuino. Por eso compré uno pirata, porque soy falso. Entonces, voy a dejarlo hasta ahí porque realmente lo que quería era que observaran este punto. Okay. Nosotros somos lo que queremos ser y siempre se los he dicho. Entonces, nosotros somos el personal humano, nosotros nos formamos, nosotros somos quienes decidimos qué nos queremos poner. Con mucho esfuerzo, en algún momento, aquella persona pudo utilizar un producto de marca que realmente justifique que tú no te estás engañando. Yo sé que es un objeto, pero tal como es un Rolex, que es un reloj de una marca muy fina, que es muy costoso. Así mismo somos nosotros. Decidimos ser un engaño barato, como ¿cómo le llaman a eso? Algo que es falso, como una marca falsa, una imitación, o yo realmente quiero ser ese Rolex lujoso que está lleno de rubíes, es costoso y está tallado específicamente para cubrir el valor que él tiene. Entonces nosotros tenemos que formarnos. Nosotros somos quienes desarrollamos este talento humano. Así que yo no sé, Berta, Abraham, si tienen algún comentario. Pues respecto al tema leído ahorita, pues lo vi con otro punto de vista. Ah, Lo muy vi bien. Te escucho. como que el señor, o sea, si yo fuera él, en ese caso le respondería, no hay que ser vanidoso. Yo vi esa parte, o sea, no porque tengo que gastar. Puedo, en todo, por ejemplo, un Rolex puede estar valiendo 1.200 por allá o 500, dependiendo del modelo. Y yo lo puedo conseguir a $5, como dice. Yo puedo invertir ese dinerito en otra cosa que produzca más. Y puedo tener uno de $5. Total, da la hora. O sea, no sé si Sí, me explico. definitivamente que si ves la parte material, sí. Definitivo, que si tú ves la parte material, es así. Definitivamente tú no debes gastar más de lo que tienes o no deberías ser tan vanidoso como lo dices tú. Pero si lo ves desde otra perspectiva, el Rolex es caro porque costó la mano de obra y porque está hecho con elementos de calidad. Entonces, así debemos ser nosotros. Nosotros debemos estar hechos con elementos de calidad, base sólida, que garantice que realmente nuestro talento humano vale la pena.
Nosotros somos personas en formación. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de la parte económica, que estoy muy de acuerdo. No refuto tu punto de vista porque sé muy bien que ser vanidoso no es un elemento positivo en nuestras vidas. Sin duda alguna, cada quien tiene su punto de vista y a pesar de que estamos hablando de un mismo tema y es bien abarcador, tú lo viste de un punto que tiene mucha lógica. Nosotros no podemos ser vanidosos porque de lo que nosotros estamos buscando, como dijiste, es dar la hora. Pero en materia de formación, sí podríamos relacionarnos con eso. ¿Tenías que decir algo más, Berta? Ajá, eso lo es. Ahora, si yo fuera la dueña de Rolex y yo veo esto, la verdad a mí me parecería una falta de respeto. Pero, bueno, viendo las dos partes. Sí. Ahora, el costo del Rolex, creo que es por lo que hablamos, ¿no? Por la materia con la que está hecha, ¿no? La materia prima. Tiene cosas muy valiosas. Es como esta pulsera que se llama Pandora. Costosa. Uf, Y un tú dije la de ves eso y se ve sencilla. vale. Un dije Y de todos eso vale tienen una muchos millones. Pandora, como el iPhone. Como el iPhone. El iPhone es otro elemento. Si hablamos de marcas, el Profe, no iPhone. ¿Quién diga no quiere eso, tener por un favor. iPhone? Yo tengo trauma. Quieren un iPhone, ¿verdad? Ay, porque el iPhone, si sí, igual yo tengo un Huawei, igual recibo la llamada, ¿no? No, yo tengo un iPhone, pero yo quería uno. Pero Uno nosotros. mejor. Exacto. Mira, este es el punto, o sea, no es el punto del valor adquisitivo, estamos hablando de lo que trae. Yo tienes un iPhone, pero resulta que el iPhone que salió mañana tiene muchas más cosas. Exacto. Entonces, yo, así como el iPhone, y voy a compararme con algo material, así como el iPhone, yo me tengo que formar porque el día de mañana puede venir alguien que es la versión mejorada y va a ser mi competencia, porque créanme que entre ellos mismos, entre los productos, al igual que el talento humano, compiten. Y yo no me puedo quedar que solamente yo hablo español y mi competencia va a hablar español, inglés y mandarín. Yo tengo Exacto. que estar en competencia. Es Y que ahora el ahí vemos el elemento. procesador y la cámara está súper chetada. Y la cámara chiquitita y nada más tiene una. Y que resulta que tiene como cuatro el nuevo iPhone. Sí, Entonces yo literal. no puedo quedarme atrás. Yo tengo que ir evolucionando, tal como evolucionan los productos. Así tengo que evolucionar yo en cuanto a talento humano. ¿Qué? No nos quedemos en Y el... profe, soñar no cuesta nada. Sí, soñar no cuesta nada, cierto. Pero estamos hablando de formación. Ahora sí, tenemos que ir capacitándonos a diario. Solo la capacitación me va a permitir y la formación en cuanto a talento humano me va a permitir que sale mañana el iPhone 20.000 y yo lo tengo el día siguiente. Solo eso. Entonces, no digamos que soñar no cuesta nada, porque acuérdense lo que dijo, yo les puse el video, ¿se acuerdan? Que yo no le puedo decir a mi hijo, yo no le puedo decir a mi hijo, si tú sientes con todo el amor de tu ser, con todas las ganas de tu vida hacer algo, tú lo vas a lograr. No, porque yo puedo sentir que eso se ve muy bien allá, pero no, nunca lo voy a poder alcanzar. Tengo que sacrificarme, ¿ok? Acuérdense Es muy de cierto. las cosas que hemos visto anteriormente, ¿okay? Vamos a trabajar por ello. Seguimos. Este era un momento de esparcimiento y de diálogo. Abraham, te quedaste, me supongo que estabas reflexionando, no me dijiste nada. Por ahí te escucho. Bien, debido a que cada vez mayor el crecimiento de la industria turística, y vamos a hablar de turismo, tenemos que tener conciencia de la correcta articulación de los flujos de visitantes internacionales, que depende estrechamente de la colaboración entre diferentes agentes institucionales, sociales y empresariales relacionados con el sector turismo de los países de origen y destinos turísticos. Y nosotros tenemos que ser profesionales idóneos, porque vamos a recibir, estemos en constante
cambio, estamos en constantes visitas, estamos recibiendo, estamos en crecimiento en nuestra industria turística. Y por esta razón, el sector turismo tiene que crecer con ellos en cuanto a países de origen y destinos de turistas. ¿Okay? Sí, surgiendo así la necesidad de que los establecimientos hoteleros, los restaurantes, las agencias de viaje, cuenten con personal altamente capacitado que posea calidez humana, que permita brindarles servicios de calidad y servicios de visitantes, haciendo sentir en casa. Y miren, voy a hacer alto aquí porque nosotros somos un país de servicio y eso que no se les olvide nunca. Resulta que sea como sea, nosotros tenemos que aprender a dar un buen servicio al cliente. Nosotros, los panameños, dependemos de los clientes y es por eso que nosotros tenemos esa materia humana, esa calidez. No puede estar fuera de nuestro entorno. Siempre tenemos que tener ese aspecto social, ese aspecto de hacer sentir a las demás personas como que están en casa. Hacer sentir bien a alguien te va a garantizar que ese cliente regrese a ese lugar donde se sintió bien. La correcta gestión de los recursos humanos en un establecimiento hotelero se garantiza primero identificando el talento y habilidades del personal que conforma. Y miren, el talento humano va a depender de las habilidades que yo tengo como profesional. ¿Y qué va a pasar? Que resulta que yo voy a tener dentro de un hotel y un hotel voy a contratar mucho personal. Y a lo largo de que pasan los días me voy a dar cuenta cuál es realmente el talento humano con el que cuento. Y en el hotel yo tengo a Berta y tengo a Abraham, pero que resulta que yo me doy cuenta que Abraham es tímido, a Abraham no le gusta hablar con las personas. Pero saben una cosa, que Abraham con los números, los cálculos, es un éxito. Pero entonces Berta, sacando cálculos y sacando cuentas, siempre me falla. Pero resulta que la chica tiene mucho talento para comunicarse con los clientes. Entonces yo voy a hacer mis adecuaciones porque no voy a eliminar mi personal porque me estoy dando cuenta que cuento con personal que tiene muchas habilidades. Y voy a equipar mi hotel con este personal que tiene muchas habilidades, pero voy a ubicarlo en los lugares correctos. Es necesario destacar que en el equipo de trabajo debes mejorar constantemente el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Es decir, que yo voy a seguir formando, no los voy a dejar solamente allí y ya que ellos se desenvuelvan como quieran, no. Tengo que estar en constante cambio. Voy a tener que estar preparando tanto a Abraham como a Berta para las nuevas situaciones que presente el hotel. Esta constancia y esta capacitación va a ayudar a que el desempeño profesional de él sea cada día mejor. También el empleador debe detectar a quién o a quiénes cuenta como líderes natos y aprovecharlos en diferentes puestos. Si yo tengo un líder, el líder sale cuando, miren, es irónico, a veces la persona que más habla no es el líder. La persona que más es participativo, la persona que más que de pronto usted dice, ese es líder, cuando se trabaja bajo presión, te das cuenta quién realmente es un líder. Y voy a hacer esto porque hace unos días atrás estábamos trabajando en la escuela donde yo laboro, estábamos trabajando con un grupo de jóvenes y sí, yo creí que mi estudiante, que era el más participativo, iba a salir como el líder y luego me di cuenta que realmente no fue así. Porque también le dio pena, se sintió cohibido y entonces empezó a relucir realmente quiénes eran los líderes dentro del grupo. Entonces, continuamos. ¿Qué sucede? Que nosotros como líderes, estos líderes van a salir en el momento que ustedes menos crean. Y ese momento que va a llegar
ustedes deben estar preparados y por eso es que tenemos que formarnos, porque los líderes se forman. Hay personas que dicen, no, los líderes son líderes natos. O sea, es decir, yo nací con el poder de liderazgo, pero muchas veces el líder se crea, se fortalece, se va haciendo fuerte poco a poco hasta que él llega a ser realmente un buen líder. ¿Okay? Entonces aquí les voy a presentar la actividad 8 porque el tema de hoy era bastante corto. Y van a realizar una reseña crítica sobre la gestión del talento humano en una empresa turística, ¿ok? ¿Por qué es importante esta gestión de un talento humano en una empresa turística? Y yo voy a sustentarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que esto va a ser, esto es tan importante, va a ser una reseña crítica. Allí en la plataforma está todo para que ustedes trabajen, para que ustedes vean lo que van a hacer. Entonces, ¿qué les digo? Ayudarlos, voy a dejar de presentar aquí, a que ustedes sigan creciendo profesionalmente, para que ustedes sepan que realmente es importante crear ese espíritu de que nosotros día tras día tenemos que fortalecer nuestra vida para convertirnos realmente en un talento humano útil para esta sociedad. Y voy a hacerle, les voy a decir algo que siempre les comento a mis estudiantes. Resulta que cuando nosotros hablamos de historia, decimos que el ser humano inició siendo un nómada. ¿Saben qué es un nómada? ¿Abraham, Berta? No. ¿Saben qué? Algo, o sea, sí sé lo que es, pero no, o sea. Un nómada es una persona que va de un lugar a otro, no tiene un sitio determinado para vivir. Entonces, ¿qué resulta? Que ese es un nómada. El ser humano era nómada, se crió siendo nómada y se volvió siendo nómada, o sea, inició siendo nómada por la necesidad de alimentarse. No sabía la agricultura, no sabía cómo se podía sembrar, no sabía nada de esos principios. Entonces él iba en busca de alimentos. Entonces yo le decía a mis estudiantes, ¿saben qué? Nosotros iniciamos buscando alimentación y fuimos evolucionando en cuanto a agricultura, economía, todo lo demás. Y ahora nos hemos estancado, nos volvimos seres que no estamos siendo, buscando nuestra alimentación, nos hemos estancado. Al parecer, así nos quieren, así se nos está inculcando ser personas que estamos en casa esperando que todo nos llegue y nosotros no debemos ser así, debemos despertar, debemos darnos cuenta que nosotros no dependemos de un subsidio, nosotros podemos ser lo que realmente nosotros queramos. Y hablábamos hace un tiempo del hecho de que podemos ser autosustentable, podemos, esto que le llaman emprendimiento, podemos emprender cualquier tipo de negocio y esto es parte del talento humano, es parte de lo que nosotros tenemos que ir formándonos para hacer las habilidades que debemos ir desarrollando para en un momento dado emplear dentro de nuestros trabajos. Y bueno, Abraham, se nos fue Berta. Se nos fue Berta. Les estaba comentando hace un rato que en la plataforma puse el parcial. Espero que lo puedas hacer. Tienen hasta el otro sábado, igual que todos los talleres, los que deben, tienen que ir subiendo todo eso que deben por allí para que las calificaciones las tengan antes.